Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Final Champion, un nuevo día. Bueno, como siempre, pues ya sabéis, os doy las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal, que están recibiendo todos los vídeos. Bueno, yo siempre digo el apoyo que están recibiendo todos los vídeos, incluso aunque, por ejemplo, el tema de las series así, de juegos que con modo historia, podríamos decir, ¿no? Yo ya tengo asumido que eso siempre va a tener menos reproducciones, pero es totalmente lógico. Pero a pesar de eso, también las tiene. Entonces, pues lo dicho, en mayor o menor medida, dependiendo del vídeo, pero es lógico. Que muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias por la compañía, en definitiva. No os puedo decir otra cosa. Así que, bueno, vamos al lío. ¿A quién os traigo hoy? Pues hoy os traigo a un boxeador español. Se trata de Jonathan Maravilla Alonso. La verdad es que este boxeador del año 90, dominicano, de origen, yo lo sigo desde hace, la verdad, relativamente poco tiempo. Tiene un boxeo bonito de ver. A mí particularmente no me atrae demasiado, también os lo digo, no es mi estilo. Pero lo cierto es que con la tontería y con la historia, pues lleva ya un récord de 78, de 18 victorias y una derrota, ¿no? De esas 18 victorias, pues tiene, me parece que son 7 victorias por KO. Y bueno, yo de alguna manera tenía ganas de traeroslo. Lo traigo en la versión de su último combate contra Alberto Puello, que ha sido el combate que ha perdido, ¿vale? Pero también es verdad que lo que es la ropa que llevaba, el outfit de Maravilla Alonso en esta pelea, a mí me atraía bastante. Digo, mira, pues ya está, vamos a darle cañita así y espero que os guste. Así que vamos a venirnos a Boxer Chair, crear boxeador. Os voy a decir la plantilla. La plantilla para la cara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta es la plantilla que yo he escogido, ¿vale? He estado pensando, porque he visto una forma de meter las caras con, bueno, con lo que sería el Game Face, ¿vale? En UFC a día de hoy, por ejemplo, pues la versión anterior, que es la que se aplicaba en un método más arcaico, todo se ha dicho, en Final Champion. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque aunque es verdad que quedan los boxeadores bastante más reales a nivel de apariencia, me temo que posiblemente ustedes pues no os haga gracia el incorporar estas herramientas artes nativas del juego a la creación. Lo complica un poco más todo. Entonces, bueno, pues de momento voy a seguir así, a no ser que ustedes me digáis, Jaco, pues prueba y haz un boxeador así y nos explicas cómo hacerlo. Entonces yo, pues me lo plantearía si queréis, ¿vale? Pero de momento, a no ser, ya os digo, que ustedes me digáis lo contrario, vamos a seguir como estamos, con las plantillas del juego y punto. Eso es menos parecido, también es verdad, pero también la creación, bueno, para ustedes entiendo que será más fácil. Vale, vamos a ponerle nombre Jonathan, a mano. Last name Alonso, a mano. Nickname Marvelous, Maravilla. Hometown Asturias, a mano. Ring Entrance Music, Make Your Move, le he puesto y no lo puedo poner por el copyright de YouTube, esto ya lo sabéis. Ring Wall Focus y activamos el humo y los láser, solamente. Apariencia, peso welter, body type athletic, body definition ripped, height 5'9 y weight 141 libras. Reach 70, skin tone número 8 y hair style medium fade. Hair color black, eye color brown, cyborg non, cyborg color black. Facial Hairstyle Goate Mustache, es el que más se parece. También le podéis poner el Stubble, que es una barba así como de dos días, pero a mí, sinceramente, este es el que más me gusta, ¿vale? De las opciones que nos da el juego, que no son muchas, pues es el que más me atrae, la verdad. Facial Hair Color Black, Eyebrow Style el 1, Eyebrow Color Black, Chase Hair Style Non, Chase Hair Color Black y hasta ahí. Tatuaje sí, le vamos a poner en la espalda, la verdad es que de este juego, en la espalda del 36, ¿vale? Él tiene unas alas, ¿vale? Bueno, como unas alas, no, unas alas. Pero esto es lo más similar. Yo, el tema de los tatuajes en este juego, ya sabéis de sobra que muchas veces he preferido no ponerlos porque se enturbian al resultado final del personaje. Pero bueno, en este caso creo que dan bastante bien, da bastante bien el pego. No le podemos pedir peras al horno, esto ya lo sabéis. Vale, pectoral izquierdo le vamos a poner el 8 y en el derecho le vamos a meter el 8 también. Una alternativa, en vez del 8 le podéis poner el 9, no queda mal, ¿vale? No queda mal, pero ya va a vuestro gusto.
¿Qué más? En el brazo izquierdo le vamos a poner el 25 y en el derecho le meteremos el tatuaje número 17. Aparte, también llevamos en el gemelo derecho el 34. Tal cual, aquí, bueno, os lo comento. Buscamos más lo que es el resultado, ay, perdón, el resultado sobre el ring, el resultado visual al primer impacto, ¿no? Podríamos decir que lo que es el detalle. No podemos buscar en Finite Champion el detalle, esa es la realidad. Pero bueno, independientemente de eso, pues entiendo que no ha quedado nada mal lo que es la apariencia de Jonathan Alonso, ¿no? Accesorio, le vamos a poner unos guantes Gran. Estos Gran, pues van a ir con el color primario, será nuestro blanco. Os lo explico. Este es nuestro blanco, el que estáis viendo, y este es nuestro negro. Para cuando lo diga a partir de ahora, blanco y negro. Y negro. Blanco y negro, ¿vale? Con la cruceta siempre en medio. Secundario color, lazada y logo serán nuestro negro. Y el auxiliar en blanco. El terciario os lo enseño, que es este. La verdad es que el aspecto que llevaba en la pelea esta de Puello a mí me gustó bastante. Y los guantes eran una pasada. Lo que pasa es que bueno. Aquí yo creo ya que este juego se queda corto hasta en las marcas. En las marcas que llevamos de guantes y todo. Yo echo de menos Leone aquí. Echo de menos Fly, por ejemplo. Es otra de las marcas que yo metería ya. En fin, son cositas que no estaría mal plantearse de cara a un futurible juego de boxeo, ¿no? Trunks. Vale, le vamos a meter unas Everlast. Las One Stripe Long, 1 de 7. Y le vamos a poner material satén, full protector on, con type bend gap. Y ahora, test color, base color y auxiliar en blanco. Blanco, nuestro blanco, ¿vale? Waveband color y pattern strike 1, este de aquí. El logo color será nuestro negro. Y ahora, full protector left y ray en negro, en nuestro negro. Esto es que me lo cambia el juego siempre. No falla, ¿vale? ¿Veis? Me lo cambia, pero siempre, vamos. Right y el left exactamente igual. Lo ponemos también, cruceta en medio y nuestro negro. Hasta ahí. El top, igual. Más cositas. Socks, le vamos a poner el short 3 stripe, que es el 2 de 7. Los dos con nuestro blanco habitual. Shoes, unos Nike. Y es el Macho Mai. El Mai Zipped, ¿vale? El 10 de 12. Le vamos a poner el base color secundario y la sal de nuestro negro. Terciario y logo serán este color. La verdad es que es un color particular porque me quedaba muy fuerte o demasiado flojo. Y al final encontré el término medio y creo que el resultado es bastante positivo, todo se ha dicho. Bien, Rose le vamos a decir que no, queda bastante mejor así. Y Mouse War le vamos a decir que en dos colores, dos de dos, negro y negro. Sin más. Estilo, bueno, pues ortodoxo, tipo counter puncher, ortodoxo de estancia, ¿vale? Estilo steady y block style textbook. Punch style, velocidad, claramente. Speed. Es muy rápido, es muy, muy rápido. Además, es su principal arma. Tiene pegada también, tiene mucha pegada, pero yo creo que este chaval se destaca sobre todo para su peso y para su. Y para su tipo de boxeo, por tener una velocidad increíblemente. No sé, tiene un boxeo que es. Yo no sé si decir como pseudo agresivo. No, no es el típico tío que va muy lanzado hacia adelante, sino que va tentando demasiado al rival para que también falle golpes, para que buscarle a la contra. No sé, me gusta. Verás, tiene un boxeo bonito para lo que es su estilo, ¿no? Se sale un poco de la tónica habitual. De lo que es los boxeadores contra golpeadores. Se sale bastante de. No, no puedes buscar un Mayweather o puedes buscar. No, no tiene nada que ver. Es un boxeo distinto. Él lo tiene que ver muy claro para meterse a saco y por lo menos así lo veo yo. Y no vamos a ver un boxeo ofensivo puro. Pero si os fijáis, por ejemplo, hasta en esta misma pelea contra Puello, ustedes vais a ver, sobre todo en los primeros asaltos y tal, como. Va viendo hasta qué punto llega Puello y de qué manera pues lo va calificando, ¿no? Lo va estudiando en definitiva. No sé, es bastante atractivo de ver. Yo os recomiendo que veáis la pelea también, porque vais a comprender mucho mejor lo que os estoy diciendo de esa manera.
un boxeo muy inteligente en definitiva. Entonces, tendencias de la IA os las dejo por aquí para que podáis pausar. Vale, pausáis y lo pilláis y vamos a la parte de abajo. Y lo tenéis también. Vuelvo para arriba por si no lo tenéis todavía. Y ahora nos vamos a ir a lo que son las habilidades. La media nos sale de 79. Creo que está bien, ¿vale? Creo que está bien. Quizás le hubiese bajado un poquito, todo se ha dicho, pero creo que para que sea competente con el resto del plantel que tenemos ya incorporado, que menos que 79, porque si no es que se quedaba demasiado flojo. Entonces, bueno, pues estas serían las habilidades, ¿vale? Más o menos, bueno, no deja de ser un reflejo de lo que os estoy comentando, de la contra bastante rápida, de una pegada buena, pero no demasiado llamativa, en fin. Boxeador muy rápido, ¿vale? Con bastante reflejo. Estas serían las habilidades. Y si nos vamos al Leticid, pues tenemos una fuerza de 78, pit 88, endurance 85, condiciones 87, turnes 84, reflejos 87, cats and swilling 99. Y lo de 99 ya sabéis que es relativo, que lo dejo así simplemente por lo que os comento siempre de practicar de cara a luego a jugar al online, ¿no? Estoy preparando ya combates online, también os lo digo. Entonces, pues nada, espero que os guste. Que os guste este Jonathan Maravilla Alonso. Que me dejéis vuestros comentarios, vuestros likes si es así y os ha gustado. Y que os suscribáis si todavía no lo estáis al canal. Ya somos más de 1100 personas, ¿eh? Mucha tela. mucha tela. Pero lo dicho, que si es así, pues os suscribáis, le deis a la campanita y listo. Y seguimos en contacto. Nada, gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestro todo. Hasta mañana. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.